Lucia Calabaza. Tu hija nunca encontrará nuestro refugio. No estés tan seguro. ¿Sabes qué es esto? ¿Eh? Una botella correo. Le he enviado dos mensajes a Pipi y ya los ha recibido. ¡Dame eso! ¡Dámelo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mensaje al agua! Pipi ya no puede tardar. ¡Mensaje al agua! ¿No crees acaso que le tenemos miedo? No, no le tenemos miedo. Aquí disponemos de 284 piratas y 250 mosquetones y más de 1000 cañones y sables y fusiles. ¿Qué te parece el arsenal, calabaza gorda? Además, no la dejaremos entrar en nuestra fortaleza. Teníamos... bueno, no entrará. Duermen los peces en lo más profundo de la mar y los barquitos detienen su navegar. Solo la luna nos viene a alumbrar. Se ha hecho la noche y hay que descansar. ¿Qué es lo que brilla allí en la jungla? Seguramente son bestias feroces, Pipi. ¿Tú crees? Muy bien. Vamos a demostrarles quiénes somos nosotros. Oh, ya han recibido lo suyo. Venid, vamos a dormir. A mí me encanta estar en esta isla. Si no tuviéramos que rescatar a tu padre, me gustaría quedarme aquí. Eso que has dicho es una tontería. A mí no me gustaría quedarme. ¡Ah, socorro! No temas, esos animales tienen más miedo que nosotros. Mira que si no logramos salir de aquí... Bueno, confiemos en que eso no ocurra. Pipi, tú dijiste que por aquí nunca pasan barcos. ¿Yo dije eso? Sí, suelo decir muchas cosas, pero no siempre todo lo que digo es verdad. ¿De veras, Pipi? Claro. Por aquí pasan barcos constantemente. ¡Socorro, Pipi! Ríe, bebe, canta, lucha, vive cual pirata, rico en oro y plata. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Tami, Anika, salí! ¿Qué pasa? Escuchad, así solo cantan en los barcos. Vive cual pirata, rico en oro y plata. ¿Qué os había dicho? Es un barco. Un barco pirata. Por si alguien te ataca. ¿Será el de Blute el sanguinario el que tiene preso a tu padre? Podría ser. Voy a averiguarlo. ¡Cuidado, Pipi! ¡Tiburones, Pipi! ¡Está rodeada de tiburones! ¡Date prisa! ¡Corre, Pipi! ¡Corre! ¡Yo sé cómo acabar con ellos! ¡Mucho cuidado, granujas hambrientos! ¡Aquí viene Pipi Lambström! ¿Qué te pasa hoy, Oscar el Tuerto? Te has levantado muy temprano. Un capitán de piratas ha de estar en forma. Esta noche entramos en acción. Sí, esta noche habrá tormenta. Confiemos en que nuestros hombres no deserten. Los míos no. Tú y yo, Oscar el Tuerto, somos los piratas más peligrosos que existen. Lo haremos en un abrir y cerrar de ojos. Sí, ya verás la cara que pone Blute el sanguinario que está en Takatuka. Se morirá de rabia antes de que lo matemos. Y cuando nos apoderemos del tesoro del capitán Lambström, seremos además los piratas más ricos, ¿eh? Sí. ¡Izad las velas! ¡A todo trapo! ¡Levad ancla! ¡Rumbo a Takatuka! ¿Qué ha sido eso? Algún tiburón. Está infestado de tiburones. Yo solo me basto para liquidar a Blute el sanguinario y a Messer el cuchillo. Los echaré por la borda. Y encerraremos a Lambström en la bodega. Lo tendremos a pan y agua hasta que nos diga dónde tiene enterrado el tesoro. ¡Rápido! ¡Sacadlo todo! Sí. ¿Qué te propones hacer, Pipi? Nos apoderaremos del barco y nos convertiremos en piratas. ¿Nosotros tres? ¡Es
Eso es imposible. Mi abuelo Fabián decía que con astucia se consigue todo. Dejadme hacer a mí. ¡Pobre Blut el sanguinario! ¡No me gustaría estar en su piel! ¡Ni en la piel de mesa del cuchillo! ¡Qué pena me dan! ¡Oscar! 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 ¿Qué demonios es eso? ¡Oscar! ¿Quién grita mi nombre? No tengo ni idea. ¡Oscar! ¡Ven, Oscar! Pero si esa es una isla desierta, serán los espíritus de los muertos. ¿Y por qué gritan mi nombre? ¿Quiénes sois? ¿Qué diablos queréis de mí? ¡Oscar! 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 ¿Por qué no vas a tierra, Oscar, y averiguas qué quieres? ¿Yo? Claro, te llaman a ti. Pero si son espíritus, ¿crees que soy tan imbécil que voy a desembarcar en una isla que está llena de espíritus? ¡Oscar! ¡Aquí está el tesoro de los piratas! ¡Ven a buscarlo! Será verdad. Vamos a averiguarlo y saldremos de dudas. ¡Todos a los botes! ¡Tú, Rafael, quédate a bordo y monta la guardia! ¡Vamos a desembarcar a esa isla! ¡Rápido, a los botes! ¡A los botes! ¡Remad, perros gandules! ¡Oscar! ¡Arriba los remos! ¡Dejad deslizar los botes! ¡Preparados para desembarcar! ¡Atención! ¡Oscar! ¡Bueno, basta! ¡Dejadlos aquí! ¡Abandonad los botes! ¡Seguidme todos! ¡Vamos a la playa! ¡Desplegaos! ¡Pero cuidado, no caigáis en una trampa! ¡Preparad los fusiles! ¡Hemos de capturar a esos individuos! ¡No os apartéis de la jungla! Aquí hay algo que no me gusta nada. ¿De dónde venían esas voces? Tú, mira bien por ahí. Mantened los ojos bien abiertos, muchachos. ¿Veis algo? Yo no veo nada. No, no veo nada, Oscar. Ya os lo decía yo. ¡Son espíritus! Oscar, mira eso. Un mono con un jersey. ¡Qué raro! ¿Habías visto alguna vez algo parecido? Eres un tonto, señor Nilsson. Ahora descubrirán cuáles son nuestras intenciones. Habrá sido el mono el que me llamaba. ¿Qué va? Los monos no hablan. ¿Estás loco? Pero tampoco los monos van vestidos con jerseys. Calla. Ven. Señor Nilsson, baja de ahí. Me gustaría saber a quién buscamos. Solo porque alguien le ha llamado, estamos dando vueltas por aquí. ¿Quién habrá sido el que hablaba? Algún papagayo. ¿Llevas al señor Nilsson contigo? Sí, dentro de la bolsa. Vaya una manera de perder el tiempo. Los espíritus, el tesoro... ¡Bah! ¡Trae andajas! Aquí no hay nadie. Seguramente habrá sido algún loro. Pero es que tampoco hay ningún loro. ¿Tú sabes por qué se han callado todos de repente? Si ahora dijeran algo, sabríamos dónde están. Todo esto es muy sospechoso. ¡Muchachos, oídme! ¡Volvemos a bordo! ¡Rápido, a los botes! ¡Regresamos a bordo! ¡Vamos, todos a los botes! ¡Sube enseguida al bote! ¡Antes de que se coman los tiburones! ¡Cale! ¡Oscar! ¿Qué pasa? ¡Rafael se ha caído por la borda! ¡Mirad! ¡Nuestro barco se aleja! ¡Oscar! ¡Oscar! Pipi, esos hombres me dan pena. Nunca más podrán abandonar la isla. ¿Quién te ha dicho que no? Tienen sus botes. Que hagan un poco de ejercicio y remen. Sí, es verdad. Pero de todas formas no debimos robarle su barco. Este barco no es de ellos. Son piratas, seguramente se lo robaron a otras personas, Anika. Dejaos de discusiones. En cuanto regresemos a Villa Kunterbun, pondré un anuncio en el periódico. Pueden pasar a recoger un barco pirata en buen estado en casa de Pippi Lambström.
Nunca hubiese creído que en un viaje por mar se ensuciase tanto la ropa. Eso no importa. ¿Para qué estás tú aquí? Échame tu camisa, Tommy. Y dame tu vestido, Pipi. ¡Allá va, Anika! ¡Cógelo! No, no me conoces. Soy el capitán Fabián, rey de los piratas. Temido en los siete mares. ¡Ja, ja! ¿Qué quieres decir con eso de ja, ja? Cuando los piratas están hambrientos, ríen así. ¡Ja, ja! Ellos ensartan la comida con su espada, no usan tenedor. Yo tomaré el timón. ¡Timonel Tommy! ¡Vaya a comer! ¿Demonios? ¿El propio capitán Fabián hará la guardia? Sí. Estupendo, porque tengo un hambre canino. Entonces nada tan apropiado como un festín de pirata. Cuando él estaba al timón, navegaba muy veloz. No había ningún rufián que con él osara ni luchar, pues el capitán Fabián era duro de pelar. Viejo capitán Fabián, Pipi quiere serte fiel. Todos te recordarán por este pequeño timonel. Valeroso capitán, no te detenía ni un ciclón. Ibas hasta Pakistán a lomos de un tiburón. Navegando como tú, Pipi va a salvar a su papá. Tras el sanguinario Blood, rumbo a Takatuka va. Viejo capitán Fabián, Pipi quiere serte siempre fiel. Todos te recordarán, yo soy tu pequeño timonel. ¿Qué pasa, señor Nilsson? ¡Ah, claro! ¡Por eso me has despertado! ¡Tommy! ¡Anika! ¡Cierra la vista! ¡Oh! ¡Una fortaleza! ¡Y una ciudad! ¿Cómo se llamará? ¡Eso solo puede ser Takatuka! ¡Oye, papá! ¡Voy a salvarte! ¡Oh, papá! ¡Mi pobre y querido papá! ¡Ah! ¿Quieres que te haga cosquillas con el cuchillo? ¡Eh, calabaza! ¿Quieres que te haga cosquillas con el cuchillo? ¡Ah! ¡Calabaza gorda! ¡Calabaza gorda! ¡No seas bestia, calabaza gorda! ¡Pipi! ¿Pipi? ¡Sí, sí, Pipi! ¡Ven a rescatarme, Pipi!
mi padre presiente mi llegada. Confiemos en que no la presienta el capitán de los piratas, Pipi. Eso lo comprobaremos ahora mismo. Figuraba, están todos en la taberna emborrachándose. Por su aspecto parecen muy peligrosos. Y van muy sucios. ¿Es que no tienen jabón? Vamos a entrar. ¿Por qué? Yo no tengo sed, Pipi. Yo tampoco, pero quizá alguno de esos borrachos nos diga dónde está mi padre. Sí, es una buena idea. Marco. Ven. Lleva esta bandeja a aquella mesa, la del rincón, de la izquierda. Venid, sentaos. Marco. Marco. Corre, se mueren de sed. Así bailaba yo también cuando era pirata. Nos divertíamos mucho, os lo aseguro. ¡Ah! ¡Crispy, coleta, Crispy! ¡Ah! ¡Olé! ¡Espirio! ¡Mura! ¡Mura, clasquicura! Sí, tiene razón. Eso mismo estaba pensando yo. Etriu, mura, mura, crasquicura. ¿Qué mura dice, Pipi? Que es un tipo sensacional. ¡Frilla, Marco! ¡Frilla! ¡Levántate, Marco! ¡Qué repugnante manera de tratar a un niño! ¡Para! Yo te enseñaré buenos modales, viejo abusón. ¡Quédate ahí colgado! ¡Así! Parece un trofeo. Ay. Pobre Marco, ¿te ha hecho daño? La culpa no ha sido de Marco y tú lo sabes muy bien. Esos dos tipos le tiraron la bandeja al suelo. No comprendo cómo os dejan andar sueltos por aquí, sucios borrachos. Voy a mandaros volando a casa y allí dormiréis a gusto la borrachera. ¡Y saluda de mi
parte a tu mamá. Y tú también. Y ahora podemos celebrar lo que queráis, con paz y tranquilidad, como antaño. ¿Sabéis una canción de piratas? ¿Una canción? Claro que sí. No solo una, sino varias. Y una preciosa. Nos las enseñó Messer el Cuchillo. ¿Quieres oírlas? La estoy deseando. ¡Adelante! Aquí, ¿qué juerga es esta? ¿Qué haces tú aquí colgado? ¿Te has cansado de estar de pie? ¿Eh? ¿Dónde está Pedro? Pedro se ha ido volando. ¿Y Francis? También ha salido volando. ¿Volando? ¿Es que son palomas mensajeras? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos, hablad. Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Todo empezó con... ¿Qué? Pregúntame a mí, yo sí sé lo que ha pasado. ¿A ti? ¿Y tú quién eres? ¿Quién soy? ¿Acaso no lo ves? Aunque llevo coletas, soy un pirata. ¿Que tú eres un pirata? Sí, tan sanguinario como tú. ¿Pero qué dices? Yo no soy un pirata cualquiera, yo soy... capitán de piratas. ¿Capitán de piratas tú? No me vengas con cuentos, si tú eres pirata, yo soy la tía del pato Donald, pirata de pega. Escucha, no seas insolente con Blut el sanguinario. Todos le obedecen y quienes no lo hacen no viven para contarlo. Recuérdalo. Y ahora quiero saber quién eres tú. Te voy a decir inmediatamente quién soy yo. Yo soy Pippi Lambström, pipilota rogaldina. Yo soy Pippi Lambström que va a hacer una escabechina. Pippi Lambström. Así que eres Pipaldina Rogaldanström. Shokoktualia Victominsa. No te suena, ¿verdad? Bueno, yo... sí, he oído hablar de ti. Aquí estoy, soy Pippi Lambström en persona. ¿Y qué te propones? ¿Piensas quedarte en Takatuka mucho tiempo? No, voy a largarme de este infierno muy pronto. En cuanto averigüe dónde está mi padre. Y para eso no voy a necesitar mucho tiempo. Os lo aseguro, piratejos. ¿Tu padre? ¿Y dónde está tu padre? Sí. ¿Dónde puede estar, eh? Ay, ay, ay. ¿Acaso tú no lo sabes, Capitán Blood, el sanguijuela? Pues, no, la verdad. ¿Cómo quieres que yo sepa dónde está tu padre? Yo... Pero si no le conocíamos, ¿cómo vamos a saber dónde está encerrado? Además, tú no puedes entrar donde le teníamos preso. Messer, ¿eh? Será mejor que nos vayamos. Guarda esto. Creo que ya es hora de que os vayáis todos a dormir. Y tú también, vete. Oh, renacuajo. Es fuerte y muy valiente. Sí, es la más fuerte del mundo. Tú también eres valiente. ¿Por qué trabajas aquí? No tengo padres, soy huérfano. He de ganarme la vida. Oye, Marco, ven aquí. ¿Has oído hablar alguna vez del famoso capitán Efraim Lambström? No, nunca. No le conozco. No sé quién es. Es mi padre. Está muy gordo. Tiene una barriga enorme, enorme y lleva barba. Ah, sí. Le trajeron con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. Sí, lo decía en su carta. Le iban dando patadas. Vaya. Y le iban pegando. Con que le pegaron, ¿eh? Escucha, Rosalinda, ¿por qué estás siempre tan enfadada, eh? ¿Yo? ¿Voy a hacerte cosquillas con el cuchillo? No seas traviesa, que me estás haciendo cosquillas de verdad. Vamos, estate quieta. ¡Te muerdo! ¿Por qué no te portas bien? Los dos estamos presos, tanto tú como yo. Sé buena, tenemos que convivir juntos, Rosalinda. ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¿Eh?
¿Qué dices, Rosalinda? ¿No estamos en alta mar? ¿Alta mar? ¿Sabes? Creo que está a punto de llegar Pipi. ¿Pipi? Pipi. A esos dos tipos les voy a tirar de las orejas. ¡Oh! ¡Cierren todas las salidas! ¡Ha caído en la trampa! ¿Oído? ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Emplazad los cañones! ¡Adelante! ¡Pipi está en la isla! Marco, ¿no hay ninguna otra puerta por la que podamos salir? Sí, hay otra. Está ahí arriba. Deprisa, llévate a Tommy y a Nika y escóndelos en alguna parte. ¿Y tú, Pipi? Me reuniré con vosotros en cuanto termine.